Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening. How, How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine too. Did you feel the earthquake yesterday? Oh, yes. yes. <laughs> what did you do, Claudia? Homework, English homework. <laughs> Did you cry? Did ma, you go out your home? Ma, uh, yesterday I finally the homework, the homework in, in the the platform. Plat, plat, uh -huh. and so, the platform. Excellent. So, so uh, uh, I didn't that earthquake. Ah. But it was terrible, right? Yes. <laughs> yes. Yeah. And what did you do during the earthquake? Did, did you cry? Did you scream? Ah! Sorry, oh, no, no, no estoy no presentable, pero voy a poner la cámara. Ah, okay. Okay. <laughs> okay, no, there is no problem. Um no, yo siempre estoy asustada. Uy, que fue hasta mi cámara. Qué fea hasta mi me, me veo como en, oh. como empañada. Ah, oh, but there is no problem. Ah, no, yo antes tenía bastante miedo de los de los earthquakes, yeah. but in my job I was eh, simulacros. Yeah. I I yeah. I, I we were sim, we were in simulacros. Entonces okay. eso me ha, me ha bajado un poco la tensión. <laughs> okay. And you, yes. No in my case only I I I spend quickly. Mm. Uh -huh. yo solo solamente me quedo, me quedo parada viendo qué más y si mm. si siento que que empieza a moverse mucho, ya más de la cuenta, entonces ya salgo, pero lo que hago es solamente alertar a mi familia.

Neighborhood is como colonia. Colonia, yeah. Mm -hmm. Yes. Ah, okay. But here there are lot, a lot of people. Yeah. <laughs> but yeah. some people cry. Ah, or scream. Or some people Please. cry. Yeah, because they feel a lot of nerves. Yes, I, I imagine that. <laughs> it's terrible, but thanks yeah. God we are here. Only you are connected in magic. I can believe it, that. <laughs> soy, la única, soy la única aplicada. Yes. <laughs> y eso. Y, perdón, y, y, y esto que ya terminé mi, mi plataforma. Sí, mire. A saber qué les ha pasado. Ahí se, se han atrasado. Todavía están asustados quizás por el temblor o <laughs> por el earthquake ¿Y <laughs> How fue your day? I'm fine. I I work in in Habitat is a uh, uh, non-profit organization uh, about uh, constru construcción. mhm mm ah okay and i was in the in one project yeah me. are you an architect no i am communication bachelor in communicate communication communication mm, -hmm. mm yeah communication is nice yes yes, yes. it's, it's an it's a nice um, a nice career and thanks to God, I worked in, in my job uh, always in my area. Okay. Yeah. It's nice. Yes. Yeah, it's nice. Yes. Yeah. Did you remember about last class? Um, about yesterday's class? Why a -A WH question? WH questions. Mm -hmm. Now I put you the information. Lo voy a poner ya porque son las 8 y 5. Me imagino que ya se van a conectar los demás. Ok. Now I share with you about our last presentation. Only for me, the class? Yes, only for you for the moment. <laughs> Y por qué no están los demás. Okay. Did you remember that these informations W questions with yes. did, was and where? Yes, yes. Yeah. Do you have any questions about this part? No. No. Okay. What is the meaning of where did you grow up? ¿Dónde creciste? Donde creciste? And this grew up is in present. And what is in past? I grew up. Grew up. Yeah. In Texas. Who is this verb? Is present or past? Come. Present. Present. And past is came. Came. In the past, don't use. Uh, did, did when the verb is past, uh, don't use did, right? Yeah, but when it's a sentence, you you put the verb in past. But when it's a question, first use the auxiliary did, and second is the verb, but in present. Okay. ¿Ya? Cuando es, es, llevamos una pregunta, lleva el did, como el did es el auxiliar, el verbo siempre va a ir en presente. Y cuando es una oración, como en este caso, el verbo, como no lleva el did, que es el auxiliar, el verbo sí va a cambiar su forma y va a ser en pasado. Si es regular, le agregamos la ed, y si cambia, pues ya es. Eh, el cambio, ya el, el verbo uh -huh. pasado con el cambio. Irregulares. ¿ya? Irregulares. Uh -huh. Ya. Yeah. We have another student. Oh no. Let me see. Him. Only two okay. participants. Which one? ¿Quién está más? No, eh, only uh -huh. we. Ah, two ok. Ok. Okay, and then continue. Now, how old how old were you in 1990? Uh, ¿cuántos años tenías en 1990? Okay, what is the answer? I was 18. I was 18. Now, what was your major in college? What is the meaning of What was your major in college? Eh, ¿Cuál fue tu, tu grado o tu carrera? Tu carrera. ¿Cuál fue tu eh, carrera en la universidad? En la universidad. What was your major in college? ¿Cuál fue su carrera en la universidad? What is the answer? I was drama. It was. I was. Ah, uh, it. it, it It was for, drama. For, for talk about a career, right? About career, about thing. Cualquier uh -huh. cosa, okay. no is a okay. place or thing, we use it. Mm -hmm. The third person are he, uh, she, he, it. Yeah? Okay. Mm -hmm. He, she, it. Now, how, how was college? ¿Cómo estuvo la universidad? ¿Cómo fue la universidad? How was college? What is the meaning? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, la universidad? O ¿Cómo, cómo estuvo? estuvo? Ya, yeah. ¿Cómo fue la universidad o cómo estuvo la universidad? It was? Eh, it, it was great. Great. Estuvo Peter, genial. Tell Peter me. Is uh, Alba here? Yeah. Alba, how are you? How are you, Albita? Hi. Mire que ya, extrañándolos a todos, sabe que solo Claudia, mire, Claudia Solita estuvo conectada a las 8 en punto. Y le digo yo qué raro. Qué raro con los demás que se han perdido. <laughs> ya quieren vacaciones, sí, ya vi. <laughs> yes, teacher. <it is. laughs> you need vacations. I'm sorry to be late. <laughs> okay, there is no problem. The important point is that you are here, right? Okay, now. Did okay. you remember about this exercise? Match the question with the answer, right? Okay. Yes. Hicimos este ejercicio okay, de, de preguntas y respuestas. Do you have any questions about this topic? No, no teacher. Okay. I, no. I, I am, um, okay. I uh, yesterday uh, somebody asked us for that, uh, I, I think Alba, uh, why is it was drama? Okay. based uh, the, okay with, um, Look, okay the the point is that in some universities in the in 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 other countries they have another kind of careers there aren't the same here to to this country and then Por ejemplo, en los Estados Unidos, tienen un a, a drama como carrera. Sí, okay. pero no, pero no es el punto del drama. Yo entiendo mm -hmm. eso, sino que vaya, por ejemplo, como se me preguntó ahora, eh, ¿qué mm -hmm. estudió en la universidad? Yo le voy a decir licenciatura en comunicaciones. Ya. Yeah. Eh, entonces yo le en inglés. Creo que es Bachelor in Communication. O Communications ah. mayor la carrera de ah, comunicación. Mayor, Por qué eh, tiene que llevar WAS? ¿Por qué tiene que llevar WAS? Porque aquí la respuesta Pero dice, con... aunque yeah, okay, la respuesta es WAS, dice, fue drama, como aquí estamos hablando del pasado. Entonces, puedes ir WAS drama, fue drama. El was es el pasado del verbo to be, del verbo to be que significa ser o estar. Entonces decimos acá, what was your mayor in the college? ¿Cuál fue su, la carrera en, en la universidad o su carrera en la universidad? Y dice usted, fue drama. Fue. Porque es el pasado. In, in your case, if I if I ask you, what was, Claudia, what was your mayor in college? And you, and you tell me, it was communications mayor? It was, fue la licenciatura en comunicaciones. Aunque siga siendo en el presente. Sí, porque si usted ya la sacó la carrera, ya la sacó, entonces igual fue drama. Como aquí estamos hablando del pasado, esta, esta persona, digamos, ya sacó su carrera. Por eso dice que fue. Mm -hmm. Okay. Yeah? It was drama. Hey, yeah. Fue drama. Yeah? Okay. It's okay? Is it clear? Okay. Yeah. Yes, now. Okay. okay. Thanks a lot. Now we continue with this reading. And okay. then I need pay attention to the audio. Vamos a trabajar ya con esta parte. Right? Pay attention to the audio and read at the same time. Okay, let me is the reading Ricky Martin. Let me see Ricky Martin. de Let me see Okay, vamos a verlo así En la mi mamá Okay, lo vamos a ver así para darle tiempo también a los otros chicos que se conecten. Okay. Lo ven bien así. Yes. Yes. Now. Reading about Ricky Martin. Ricky Martin. What three series did Ricky Martin live in? What three series did Ricky Martin live in? Dice, ¿en cuáles tres ciudades vivió Ricky Martin? Now, Ricky Martin was born in San Juan, Puerto Rico. On December 24th, 1971, he was always a performer. As a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked Hard with them and he became very well known, but he left the group after five years. Martin moved to New York City, but he didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City and got a part. On a Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded two Spanish language albums. After this success, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and in the Broadway show. Less miserables. Then he made her first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Now he's famous around the world, but he still works hard. And he still loves singing as he said to a reporter for the newspaper USA today, "I want to do this forever." Now, what is the meaning of the, the first part? Ricky Martin was born in San Juan. What is the meaning? Uh, Ricky Martin nació in San Juan, nació in San Juan. If you have any okay. questions for vocabulary, please tell me. Now, okay. in San Juan, Puerto Rico, on December 24, 1971. Okay. El 24 de diciembre, 1971. Now, he was always a performer. What is the meaning? He was always a performer. Um, I, I don't know. <laughs> ok. Performer is a, es como un presentador o un cantante. Mm -hmm. Un intérprete, un artista. Always. Always oh. significa siempre. Siempre okay. y performer significa artista o intérprete. ¿Cómo mm -hmm. sería? And, and, He was. Él ha sido un, 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 un siempre ha sido un artista. Él siempre fue un artista. siempre fue un artista, porque estamos hablando del pasado, ¿ya? ¿sí? He was mm. he was always a performer. Él siempre fue un artista o siempre fue un intérprete. As a child, what is the meaning of child? Niño. Niño. Mm. As a child, como un niño. He appeared in television commercials. Ah, que como ha participado, ha aparecido en la televisión en los comerciales. Yes. Como un niño dice, él ha aparecido en los comerciales. apareció en los comerciales televisivos o en los comerciales de televisión. Apareció, right? Appeared is in past. And en studied singing. What is the meaning of study singing? Sing is cantar. De música, de canto. Uh -huh. Estudio de canto. Y estudió canto. Estudió canto. En study singing estudió canto. At the age of twelve, what is the meaning? At the age of twelve. Como desde los 12 años, ¿verdad? A la edad de, de 12 sí. años a, age, a la edad de a age of 12 A sí. la edad de 12 años, he joined the Latin Boy band menudo. Él se unió a la a la banda latina de chicos, menudo. Excelente. He joined él se unió a la banda. De chicos menudo. He worked hard with them. He worked hard with them. Hard es duro. Él estuvo trabajando eh, duro en eso. Con ellos. Sí, con ellos. ellos. Ya. Yeah. He worked hard. Él trabajó duro con ellos. He worked hard with them. With them, with them okay? Yeah. And he became very well known. Y And él, él no era muy, porque él no era muy conocido. no Became es no, llegar became, a ser o llegó a ser. Se hizo. Uh, él se hizo muy conocido. Él se hizo muy sí, conocido. Ya, yeah, okay. o se hizo bien conocido. And he became very well known. But he left the group after five years. Pero él se fue del grupo después eh, de cinco años. De cinco años. Miren qué importante eh, entender qué es lo que dice, ¿verdad? Y ustedes eso me gusta porque eh, se se proponen miren a poder eh, poder darle el significado, ¿ya? Yeah? And this yeah. is excellent. Okay, teacher. Okay. One point. But he left the group after five years. Yes, <laughs> one point. You have ten. <laughs> okay. okay. Now, mm -hmm. Martin moved to New York City. Martin moved to New York City. Ajá, se movió a Nueva, eh, Martin se movió a, a la ciudad de Nueva York. Excelente. Martin moved, se mudó a la ciudad de Nueva York o se movió, ¿verdad? A la ciudad de Nueva York. But he didn't work for a year. But he didn't work for a year. Él no trabajó durante un año. Pero él no trabajó por un año. But, espero. But he didn't work for a year. Él no trabajó por un año. He was very frustrated. Él estuvo, él estuvo frustrado. frustrado. Él estuvo muy frustrado. Él estuvo muy frustrado. So, he moved. To Mexico City, eh, pero so, se pero se mudó a, a la ciudad de México, a la ciudad de México. El so es entonces, entonces, ¿no? entonces, uh -huh. entonces, él se movió a la ciudad de México En got a part of a Mexican soap opera. Uh -huh. Got a part. Fue parte, fue parte fue de Fue parte una o participó, yes, fue parte o mm -hmm. participó en Got Apart on a Mexican Soap Opera. Fue parte o él participó en una novela mexicana. Apart on mm -hmm. a Mexican Soap Opera. Participó en una novela mexicana. Soon afterwards. What is the meaning of soon afterwards? Eso significa un poco después. Soon afterwards. Las dos palabras, un poco después. Solo soon significa pronto, pero va unido con afterward. Dice un poco después. Soon afterwards, un poco después, he recorded two Spanish language albums. What um, is the meaning of recorded? Grabó. Grabó. He recorded mm. two Spanish language albums. Dos álbumes en español, en español. En, en inglés-español, en, inglés, en, español. En, español, en el idioma español. En español. Ya, yeah, dos álbumes. Now. Dos álbumes. After this success. Success significa éxito. After this success? Después de este éxito? Después de ese, de ese ¿Éxito? Asociado, he éxito, moved, se movió he moved ese, back se movió. to the US. Él se movió? En Estados Unidos. Él se movió de nuevo a Estados de Unidos. Nuevo, de y move back. Él puede ser él regresó a, a los Estados Unidos. No, pero, ya. A los Estados Unidos. Now, back in the US. Back in the US. De regreso en Estados Unidos. De regreso en Estados Unidos, he appeared on an, on an American soap opera. El, el, no. He appeared, a appear aparecer, apareció en, en pasado. Uh -huh. He appeared on an American soap opera. Él apareció en una obra algo así de Broadway soap opera no, es Broadway. novela novela okay. yeah. él apareció en una novela americana una american soap opera en una novela americana en in the broad in the Broadway show Les Miserables okay. y en un show de Broadway que se llamó Les Miserables. Los Miserables se llamó en el show que él participó. Les Miserables. Then he made his first English language album. Uh, él en, hizo el, el, el primer álbum inglés español. Excelente. Then, entonces, mm -hmm. then, mm -hmm. he made él hizo su primer álbum en el lenguaje inglés. Now, that album was called Ricky Martin. Mm -hmm. eh, este álbum eh, colored... fue llamado. Fue llamado Ricky Martin. O se llamó Ricky Martin. El okay. álbum se llamó Ricky Martin. His biggest hit. Um, biggest hit. Biggest um, es um, el más grande el gran, éxito. Gran y exito. hit es éxito. Entonces dice el gran éxito. Su gran éxito. His sí. biggest, biggest hit. Living la vida loca. Ese fue su gran éxito. Living la vida loca. Was on that album. Estuvo en ese álbum. Was on that album. Now. Now he's famous around the world. Ahora él es famoso alrededor del mundo. Alrededor del mundo. But he still works hard. Pero él todavía, still, pero, todavía. Pero todavía, el, no, no sé. Todavía trabaja duro. Todavía <laughs> ah, okay. yeah, but he still works hard. Él todavía trabaja duro. Still significa todavía. And he still loves singing. And he still loves Él se ama su estimo de canto. Él todavía ama cantar. He, he still loves singing. Él todavía ama cantar. As he said to a reporter for the newspaper USA Today. Dice como él dijo a un reportero para el periódico USA Today. Sí. Dice como él dijo para uh, un periodista o un periódico de Estados Unidos hoy. I want to do this forever. Yeah, quiero, hacer the... quiero hacer esto para siempre. Quiero hacer esto para siempre. I want to do. Mm -hmm. Deseo hacer esto para siempre. ¿Ya? Interesting, right. Now. Here we have an exercise about this reading. Questions and answers about reading. Now, here we have from letter A to letter J. And then I need move the information or Put the number. Aquí lo, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que él hizo primero? Acá le voy a poner la explanation. Number this events. Enrique Martins. Life. From one to ten events. Vaya, ¿qué van a hacer aquí? Vamos a numerar... Ahora voy a poner en rojo. Vamos a numerar los eventos. ¿Qué es lo que vino primero y qué es lo que vino después? Tenemos aquí de la letra A a la J. Ahora, veamos en el reading qué es lo que él hizo primero. Si primero se unió a la banda de Void, menudo. O si se movió primero a New York City. Por ejemplo, in number one, ¿qué dice primero? Dice que he was born. Miren que nació en San Juan, Puerto Rico. Esa es la primera línea. Van a ir de arriba hacia okay. abajo, ¿ya? Okay. Vaya, vamos a ir de arriba hacia abajo. Dice que el, el primero eh, fue que nació en San Juan. Entonces, ¿dónde está sí. was born? Sí. He was born, en letter G. Sí. Entonces, en la en letter G va a ser el número uno. Okay. El número uno. Vaya, acá le vamos a poner las, las respuestas, Answers. Answers My number one is for letter G. Okay. Now, what about number two? I'm um, going to put it like this. Okay. i no esta uh, appears in it commercials in I think it's the second one. The second one. Let me see. Lo voy a hacer más arriba. As a child, he appeared, appeared in television commercial. Sí, uh, Let me Solo voy a hacer un poquito más arriba para que veamos todas las preguntas. Ok. Va, y número ¿Leen, alcanzan a leer así? ¿O muy pequeño? Está bien, teacher. Ok. Ok. Now, y número 2. ¿Cuál me dijo que era el número 2? El número 2. Va, el número 2, veamos acá. Después de aquí dice, he was always a performer. Uh, Pero aquí, aquí no okay. dice. Okay. A ver, en television commercial, uh, no. Menudo. No está, ¿verdad? Tampoco television commercial. Uh, ¿Cuál sería el número? One, the, I, the number uno is G, el número dos es H. Is age number two? Is no number two? Is I because if you ah, okay. read, started singing, right? Ah, okay, yeah, number and two then, number two is I. Okay, number two is I. What about number three? Three is, okay. Continuamos leyendo leyendo aquí en, la, en el segundo párrafo porque ahí ya vimos. Ok. ¿Cuál sería el número 3 Continuous reading. Aquí está la respuesta, miren. Here is the answer. He okay. joined. Okay. He joined, miren, in letter A, he joined three. a boy band. Three. Okay, and then in number A. Okay. It's three. Eight. Yeah. What about number four? H. 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 Number four is four H. Excellent. What about number five? He moved to Mexico. He moved to Mexico. Yes oh, o no. no. Y letter J. He moved to New York City. Ah, es que aquí se me ha, eh, se me ha borrado Mexico He moved to New York City. He moved yeah. to New York City. He moved to Mexico and New York City, no, but, but here, moved to Mexico City, uh -huh. yeah, uh, now is letter J. Y, y después, eh, Mexico City después. Sí, pero como acá en lo que nos están preguntando, en lo específico no dice que si se movió a, a New York, sino que dice que cuando se movió a México, o dice él se movió a México. Okay. Entonces, como esa, esa es la lo que continúa en la en la lectura sería esta la respuesta. Jay, Ya. Vaya, ahora número number six. ¿Cuál sería number six? Sí, pero dice la dice el el Martin moved to New York City, but yes. didn't work for a year. He was very frustrated, so he moved to Mexico City. Yeah. y um, the first, um, he moved to New York City. Sí, the first in New York City, pero como acá en, la, en, lo, en las preguntas que estamos haciendo, no aparece que si se movió a Nueva York, sino que aparece solo que se movió a México. Entonces vamos a responder que se movió a México, así como nos está pidiendo acá la oración. Yes, teacher, is the B. He moved to New York City. He moved to New York City. By, ah, sí, no había visto esta. He, es cierto, me había confundido en esta. And then this is the letter. Let me see New York City. Six, sí. Quiero ver la 5 No, la 5 tendría que ser entonces La de New York City, ¿verdad? Is letter B sí. Yes yeah. En number 6, is leather. Sí. Que se movió a México, ¿verdad? Yes sí. Is Leather. J Number 6 Number 7 I number seven. seven number seven um, so Barbara what do you say he moved back to the US. Miren, él se regresó a Estados okay. Unidos. Is this one, number, number, is letter F, and number seven. ¿Ya? Yeah? Okay. Okay. Now, number eight. H -M. Miren, porque dice Claudia. he built in a Broadway musical. Claudia. Please, Claudia. <laughs> <laughs> ok, and then is number eight, letter D. Letter D. Number nine. Um, um, he made an English. He made um... an English language album. Mm his -hmm. okay, he first English language album. Is number is letter mm -hmm. E. Letter E. e. No, is letter letter C. He made. Mm -hmm. Aquí, he made, he made a English a language made, album, yeah. And yeah. number 10 is the last one. ¿Cuándo nos hace falta? Vamos a ver. Return, let me see. We call Living la vida loca was the album famous around the world. But he still works hard and he love singing. Vamos a ver cuál puede ser. A B C D E F G H Y hasta ahí, verdad? Solamente son nueve. Quiero ver dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez. Ya, yeah. hasta ahí sería. Ah, dice yeah. que en Spanish también, esa no la hicimos en Spanish, bah. pero ahí estamos bien. Mm -hmm. ¿Ya? Yeah. Ok. Ok. Esto, esto, este yeah. ejercicio lo hice para explicarles lo siguiente. Como cuando nosotros leemos, siempre vemos cuándo hacer un scanning y cuándo hacer un skimming. Les mencionaba en una de las clases anteriores que el scanning es leer la primera, las primeras dos líneas de un párrafo y la última. Las primeras dos y la última de cada párrafo y así tiene una idea aproximada de qué trata la lectura. Ahora, ¿cuál es el scanning? El scanning es así como estas preguntas que van ya específicas. Van específicas, entonces acá nosotros tenemos que buscar en el párrafo que sigue la respuesta para las preguntas específicas que nos están haciendo. Eso se llama scanning, que es como un escaneo, es escanear la información. Por eso se los puse para que les quede eh, cuándo es un, un scanning y cuándo es un skimming. Cuando ustedes tengan un escrito largo y quieren saber de qué se trata o tener una idea aproximada de qué se trata, lean los primeros dos oraciones o, o preguntas y las dos del final para que tengan una idea de qué trata. Ya. ¿Ok? Yeah. do you have any questions about this reading? Ok, entonces la diferencia de scanning y skinny. Uh -huh. eh, el Bye. escaneo de la información scanning. es busca, yeah, buscar la información en específico. Vaya, Acá dice, él se unió al, a la banda de menudo. Entonces ahí okay. vemos a dónde, cuál es, cuál es lo que sigue. Vamos a buscar la información sí. específica quería que él se unió a la banda, a una banda de chicos. Ese okay. es el scanning porque vamos a ir directamente okay. a responder la pregunta que se nos hace. Okay. Y el skimming es solamente tener la idea de qué trata el escrito o leer partes okay. nada más del del escrito, ¿right? Do you have any questions? Another question? No. No, teacher. Elio y Jocelyn en AIXIA, welcome to the English class. Today. <risa> <risa> miren, se les pegó la colcha no, este día. No, 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 pero está, estaba prestando atención, no crea. Ah, ok, excelente. <laughs> no Ay, saben que, que, miren, solo Claudia estaba conectada a las 8 y después se unió a Albita. Estoy mi trabajo todavía, teacher, por eso. Sí. Ah, ok. El viernes, teacher, el <laughs> viernes, en el cuerpo lo sabe. <laughs> es cierto, es <laughs> <it's> true. <laughs> ok, pero ya casi, ya casi finalizamos, ok. Now, here we have another exercise called last weekend. Este es otro ejercicio, miren, como un refuerzo de lo que hemos visto. Acá le voy a poner el audio y necesito que escuchen. The instructions are listen to the conversations. Did Gary, Deborah and Brian have a good weekend? Did Gary, Deborah and Brian have a good weekend? Check yes or no. Van a poner atención. ¿Qué es lo que dice Gary? Que si tuvo un, un buen fin de semana y van a marcar en su, en su cuaderno. Ahí solo pongan yes o no en su notebook. Luego van a escuchar cuando le pregunten a Debra si tuvo un buen fin de semana. Un buen eh, fin de semana. Ella va a decir sí o no. Chequen si sí o no. O pongan en su cuaderno sí o no. Y de Brian también. Vamos a escuchar esa parte. Después, cuando ya hayan escuchado eso, ustedes ya hayan puesto ahí sí o no, van a escuchar también la segunda parte. Listen again. Put each person's activities in time order from one to four. Van a escuchar la segunda parte que dice que ponga cada actividad en el. En el en el orden, en el orden que va de la 1 a la 4. Acá okay. le preguntan a Gary qué que es lo que hizo. La, la idea es que usted se concentre en el listening. Y ahí va, va a determinar cuál es, qué es lo que Gary hizo primero. Aquí es el ejemplo. Lo que hizo primero es jugar básquetbol. Y lo que hizo después, ahí lo va a escuchar y ahí en su cuaderno, Pone uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál es primero? ¿Cuál va segundo? ¿Qué hizo tercero y qué hizo de cuarto? Y después lo hacemos. Después lo vamos a, a verificar y vamos a volver a poner el audio, right? Solamente es una práctica. Vaya, please, pay attention. Last weekend. Last weekend. Have good weekends? Check yes or no. Hi Gary, did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So, what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great. Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had a great time. Did you have a good weekend, Deborah? Well, not really. I did laundry on Saturday morning. Then I shopped for groceries on Saturday afternoon. Did you go out Saturday night? No, I didn't. I studied for a test. And I cleaned the house all day on Sunday. Wow, you worked hard over the weekend. Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. Unit 14 Self Study Part B Listen again. Put each person's activities in time order from 1 to 4. Hi, Gary. Did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So, what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great. Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had a great time. Did you have a good weekend, Deborah? Well, not really. I did laundry on Saturday morning. Then I shopped for groceries on Saturday afternoon. Did you go out Saturday night? No, I didn't. I studied for a test. And I cleaned the house all day on Sunday. Wow. You worked hard over the weekend. Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. Ok. Now vamos a desarrollar esta parte. Solo vamos a compararlo y le voy a volver a poner el audio para que escuchen eh, cómo va. Right. Y number one, what about Gary? ¿Tuvo Gary un buen fin de semana o no? Yes, he did. Yes. yes. Now, what about Deborah? It was nice her weekend or no? No, she doesn't. No, she, she doesn't. doesn't. Uh, what about Brian? It was nice his weekend or no? Yes. 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 Now, what, what about Gary? Lograron captar cuáles. ¿Qué hizo de segundo? ¿Qué hizo tercero o de cuarto? Yes. Yeah. yes Can you tell me what is number two for Gary? Play, play Watch a movie. Yeah, watch a movie. And number three? Um, cool, cool, cool. Number three is had a party. Anótenlo y se lo voy a poner okay. otra vez para que lo escuchen. Que así va. Ok, el número tres es had a party. El número four is cooked food. Okay, I, I think no, teacher. Sorry. Ok, I there's think no. cooked the food and last one hard, had a party. Ah, ok. No, there is no problem. That... What about Deborah? ¿Lograron captar de ella? De ella va. Do laundry. Yes, second shopper for groceries. Yes, third style for test. Yeah, In, oh, yeah <laughs> the other no listen. <laughs> <laughs> clean, clean, the clean the house. Este <laughs> va en orden del 1 al 4, verdad? <laughs> yeah, now what about Brian? It's swimming, swimming, when, when swimming, swimming. Yes, swimming. it's number one. Number yeah. two. Picnic had, a picnic, had a picnic. Yes, number three. Uh, Met a, friends. Meet a friend. Met friends. En number four. Play volleyball. Play volleyball, excellent. Miren, ustedes son muy inteligentes y me alegra porque con una vez que se los puse, lograron identificar. Se los voy a poner de nuevo y solamente comprueben con los números que tienen que va así. Okay, listen again, please. Part A Listen to the conversations. Did Gary, Deborah, and Brian have good weekends? Check yes or no. Hi, Gary. Did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So, what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great. Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had a great time. Did you have a good weekend, Deborah? Well, not really. I did laundry on Saturday morning. Then I shopped for groceries on Saturday afternoon. Did you go out Saturday night? No, I didn't. I studied for a test. And I cleaned the house all day on Sunday. Wow, you worked hard over the weekend. Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. Unit 14 Self Study Part B Listen again. Put each person's activities in time order from 1 to 4. Hi, Gary. Did you have a good weekend? Yeah, it was great. On Saturday, my friends and I played basketball. Then in the evening, we watched a movie on television. That sounds like fun. So what did you do on Sunday? Oh, Sunday was my dad's birthday. Great. Did you have a party? Yeah. In the afternoon, my mom and I cooked a lot of food. Then we had the party in the evening. We all had a great time. Did you have a good weekend, Deborah? Well, not really. I did laundry on Saturday morning. Then I shopped for groceries on Saturday afternoon. Did you go out Saturday night? No, I didn't. I studied for a test. And I cleaned the house all day on Sunday. Wow, you worked hard over the weekend. Did you go anywhere this weekend, Brian? Yes, I did. On Saturday, my girlfriend and I went to the beach. Oh, did you have a good time? Oh, yeah. In the morning, we went swimming. Then we had a picnic on the beach. Sounds nice. Then we met some friends and played volleyball. We had a great game. Okay. Did you see? Everything is clear, right? Yes, teacher. Okay. Eso es para que vean cómo se usan los pasados y es la información que ya vimos de qué es lo que, es, que hicimos la semana pasada. Eh, invitarles a que se aprendan los verbos, la mayoría lo más que puedan, porque eso les va a ayudar a tener conversaciones, a tener una mejor comunicación. Eh, Impriman los listados, eso les va a servir durante todo su aprendizaje, inclusive después, porque a veces se nos olvida algún verbo o podemos buscar algún verbo, cómo se dice algo, lo buscan en su listado que tienen impreso. Por eso es buena idea que se aprendan los, los, los que más se usan y después puede ir aprendiéndose poco a poco. Ir así como le mencionaba yo, en la vez pasada, que pueden aprenderse de cinco en cinco todos los días para que puedan tener más vocabulario, right? Right, teacher. Ya invitarles también que no dejen de anotarse al, al curso que viene hoy en noviembre. Sí van a ser dos horas, pero siempre hay que ver el lado positivo y van a aprender más. ¿verdad? Entonces, sí. inscríbanse en ese curso. ¿Verdad? No dejen sí. de. Dem, tell me. Eh, esas clases que, que usted nos manda que quedan grabadas, ¿se van a quedar ahí o las o, o no tenemos acceso después que termine ese día? Fíjese que no sé si después tienen acceso para verlas. ¿Sí? Si sí, ahí tendríamos que hacer la prueba. Yo no he hecho la prueba, sinceramente, con las clases anteriores. No he visto si se, puede, si se puede entender después. Yo Pero... lo voy guardando, teacher, en, en algo, ahí en una memoria. Ah, ok. Ah, okay. Sí, miren, es buena, es buena idea. Excelente, porque así cualquier duda usted puede entrar a verlo. Si lo sacan y... del grupo a uno, se desaparece. Sí, se desaparece porque igual como el grupo lo cierra, lo cierran ya la parte administrativa, entonces ya nos quedamos así. Pero sí, sí, si ustedes gustan pueden guardar el número y cualquier cosa, pues con gusto les ayudo. Ya cualquier duda que tengan. Thank you, yo You're welcome. Espero que todo les vaya bien. Y primero vamos a ver. Tell me. Gracias okay. Por tu Gracias. Okay. Ya saben, gracias a ustedes también por estar, por no faltar a sus clases, eso es muy importante y por demostrar que sí quieren aprender, porque a pesar que vienen ustedes cansados de su trabajo, se conectan a la hora, me no participan. Hemos ido todavía, Hola. Donde hemos ido todavía el trabajo. Sí, ya ve. Pero mire, ahí demuestra. Usted está cansado con su trabajo a estas horas todavía de la noche y Digo. qué me dice que usted se conecte, que usted quiere aprender y cada esfuerzo saben que vale la pena y todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿no? Entonces invitarles a que sigan aprendiendo, que eso es muy importante. Okay. Y ahí estamos para ayudarnos, ¿ok? Cualquier cosa eh, me escriben, yo con gusto les ayudo. Ahí no molestamos. Okay. Okay. There is Good no night. problem. Good night. Ok, bye. Thanks. Bye. Gracias por todo también por su, por su tiempo, su participación, right? Gracias, right. igual. Ok, Dios. you're welcome. Goodbye. Goodbye. See you next time. God bless you.